Señal esto. Ahora, joder, vale. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer un directillo o dos de Final Fantasy VII. No me voy a centrar en la historia en estos dos, tres directos, ¿vale? Quiero conseguir algunas cosillas, entre ellas... Entre ellas quiero hacer... espera que baje un pelín la música. Vale. Lo del tema de matar por lo menos un arma. Cuánta oscuridad, ¿no? Digo, a ver si le doy continuar y ya no hay vuelta atrás, pero sí. Bueno, pues vamos a darnos una vueltecita con viento fuerte, a ver si vemos a la arma esa que ya nos fulminamos la otra vez. El primer combate, creo que eran más combates, eran dos, tres combates, no lo recuerdo. Así que bueno, hay que estar atentos para saber dónde está. No descarto morir, ¿vale? Eso siempre os lo digo. Por aquí no hay nada. Ahí el tema de los botones. Qué rabia. Dejo de jugar unos días a esto y me vuelvo loco con los botones. Esto de cambiar la cámara con el Select para un lado y con el RB, creo que es. Sí, con el RB para el otro lado. Muy cómodo no es, la verdad. Y bueno, como ya os dije, estamos ya en el tercer CD. Podemos ir directamente a por Sephiroth, ¿vale? Pero quiero conseguir unas cosillas. Por ejemplo, quiero conseguir, como os he dicho, cargarme aunque sea un arma. Una de las tres que nos quedan. Puedo ir recogiendo niveles y armas últimas. Por ejemplo, la de... la de Vincent está en el lago ese que vimos en el, no sé si en el anterior directo o en el otro. Pues ahí volvemos ahora en el CD3 y tenemos el, y tenemos su límite, creo. No sé si el límite o la, o su última arma. Luego en Gold Saucer creo que está el límite de Cloud, el Omnilátigo. ¿Omnilátigo se llama aquí? Creo que sí. Luego, el de Tifa ya os dije yo que era prácticamente imposible. Primero porque te exigía una combinación de botones que obviamente al no poder configurar el mando iba a ser prácticamente imposible hacerlo. Y segunda porque cuando fui a su casa en el recuerdo de Cloud no tenía que haber tocado el piano. Se tenía que haber dicho que no me acordaba de la música. Pero bueno, son cosas que pasan. Tifa tampoco es que... Su límite es muy bueno, pero es también bastante al azar, ¿vale? Tiene esa especie de tragaperras. Bueno, Midgar. Nibelheim. Los chocobos. No recuerdo si maté a las serpientes en directo o no. No lo voy a hacer otra vez. Me resultó demasiado fácil. ¿A dónde puede estar arma ahora? Dan una vueltecita y si no la vemos nos vamos a por el... A por el submarino. Nos vamos a Junon.
Nos damos una vuelta por el fondo del mar y vamos hacia el lago para ver si está ahí el límite este de Vincent. En verdad ya no sé dónde buscarla. Sé que cuando la derrotas una vez empieza a dar vueltas por el mundo y luego se posa en otro sitio. Vamos, parece ser que no la ha encontrado. Así que vamos a irnos a Junon. Ah, mira, está ahí. ¿Qué pasa, arma? Vamos a seguir a ver dónde aparca. Porque las armas todo el mundo sabe que aparcan. Dios, es que es... ¡Ah! ¡Qué engorroso el puñetero control este! Como la pierda ahora. ¿Qué pasa, arma? ¿Una peleita tú y yo o qué? Creo que se tiene que posar para poder luchar con ella. Efectivamente se tiene que posar. Bueno, ¿qué? ¿Aparcas ya o no? Oye, chata, aparca, tía, que tengo ganas de luchar contra ti. Ah, que parece que no quiere aparcar. Voy a mirar un poco a ver si se mueve siempre por el mismo sitio por aquí. Si se mueve siempre por aquí, ya sé dónde buscarla. Más o menos. Parece que sí, que se mueve por este continente de abajo a la derecha. Bueno, vamos a ir a Junon. A buscar lo que os he dicho, las... El límite, creo que es el cuarto límite de Vincent. No sé si es el límite o el último arma. Que es aquí. No, este lago no es. ¿Dónde está Juno? Tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí está Juno. Vamos aquí. Ni te acerques, Ni te acerques. Que tú eres muy peligrosa. De hecho, creo que es la más chunga de todas, Este que está bajo el mar. Había que venir con un nivel bastante alto. Había que venir con varias. Creo que con caballeros de la mesa cuadrada esta. Mesa cuadrada, madre mía. Con caballeros le hacíamos bastante daño, pero teníamos que entrar con prisa, ponernos muro, era algo muy, muy engorroso. Está por aquí. Es que de verdad que lo del control con el submarino también es un drama, Supone que tiene que estar por aquí, porque creo que el lago ese está por aquí, por el continente este de la izquierda, que es donde está Golsauce y todo eso. O sea que por aquí debería haber. No sé si es por aquí. Adiós. Voy a morir, ¿vale? Pero es que aquí tenemos combate bastante jodidos, aparte de... Mira qué bien. Así si muero puedo cargar enseguida. Aquí había que tocar la alarma, creo. No.
A ver qué tenemos aquí. Nube cielo recibida. Esto tiene que ser. Voy a ver lo que era el nube cielo ese. Vale, es una espada para Cloud, parece. Quita muchísimo, ¿eh? Pero es que no me liga ninguna. Ninguna materia. Ah, bueno, pero la de arriba no tengo ninguna ligada, ¿no? Ah, pues me la voy a poner. Me la voy a poner. Hostia, ¿y hasta cuándo la he conseguido yo? Es mucho mejor. ¿Hasta cuándo la he conseguido yo? No me acuerdo. Pero bueno. Bueno, mira, a ver si los demás también tienen algo para equipar. Nada. ¿Y esto cuándo lo conseguí yo? ¿En serio? Tenemos que ir también a llevar el trozo de mitrilo este, creo. Para conseguir... algún arma. Revivir. Madre mía, gravedad. Mira, esto es lo que hemos... Todas estas son las que hemos doblado. Hemos doblado un chocomoc. Elemento W. Hostia, pues... He doblado bastantes, ¿eh? Vamos a ponernos esto. Porque hemos doblado bastantes materias, ¿eh? Mega elixir. Es que me fío tan poco de estos enemigos. Bueno, lento normal. Creo que Tifa tiene una cinta. No le debería afectar. Vale, creo que no le ha afectado. Nuestros enemigos, como veis, son chungos, ¿eh? Hostia, este... No mola, ¿eh? Hostia, locura, tío. Es que odio este estado. Magia... regenerar. Magia esna... A este... Muy bien. Criticazo, sí señor. Voy a ver. Vamos a hacer un cura. Que no me fío yo. No hay que arriesgarse tontamente. Muro. Continuamos atacando. Bueno, utilizo un límite. Menos mal, menos mal. Bien, bien, bien. Bien, Claude, bien. Te aportan, 300 AP y 3000 de experiencia. Uno, ¿eh? A ver si por aquí podemos ir. Hacia abajo. Sí. Guardia escolta. Vamos a ver qué es esto. Vale, esto es una armadura. A ver lo que nos da la armadura esta.
Ay, no, joder. Guarda imperial. Ah, esta no puede llevarlo, ¿no? Por lo que veo. Pues vamos a ponérsela. Crecimiento normal. Crecimiento normal. Vamos a ponérsela. Y bueno, vamos a pelear. Y decir, vamos a bajar, pero no, vamos a pelear primero. Hostia, no me he curado. Ya ves. Ya ves. Vale, creo que ya más o menos. Creo que ya más o menos estoy bien para poder combatirle. Si a rayo le quita, bien. Entonces, Trino, bien, bien, bien. Este no ha dado tanto, pero bueno. Una buena zona para farmear esta, ¿eh? Esto de aquí amarillo no es nada. Seguro. Conformar recibido. Seguro que no es nada esto. Vale, este con rayo y trino. No me he acordado de cubrirme con el muro. Luego la hostia. Cometa. Que no creo gastar el límite todavía. Vale, está fuera. No tengo los tres límites. Hostia, sí, va generado también, madre mía. Bueno, como decía, tengo los tres límites. Creo que voy a volver aquí un poquito más adelante para farmear. Bueno. Un poco ñorder el límite que me ha salido, pero bueno. Hostia. Lo que acaba de hacerle, chato. No, no, está fuera ya, ¿eh? No. Golpe del fin. Hostia, vamos a subir de nivel aquí, tú. A ver, espérate a ver cómo vamos de vida. Cloud tiene muy poca vida, ¿eh? Me va a tocar... Compra super pejes. Vamos a hacer una carpita. Vamos a continuar investigando. Aún me quedan 21. Como decía, creo que aquí había que encender una alarma para que... Para que traigan bichos chungo, me parece, hostia. Ah, toma por culo límite. Y hacemos ataques normales. Igual eran enemigos de mierda, pero bueno, pues acaso, tío. No eran tan de mierda, ¿no?
cuanto nos dure regenerar y muro. Bueno, 3100. Está bien. Mega elixir. Qué buenos objetos, tía. Ya nos cubrimos aquí y nos ahorramos problemas futuros. Bard está bastante tocado. No quita nada con muro. Tenemos ahí el muro puesto y eso es maravilla. Este tiene más. Tengo curados a todos. Creo que con eso nos debería bastar. Aunque sea para empezar lo que son las peleas, nos dé tiempo a a lanzar nuestras magias. Nos lanza espíritu. Esto será de Zid, supongo. Yo ya me preparo para las batallas así. Ojito, ahí con muro lo que me ha quitado. Ay, vamos a ver. ¿Cómo traga este las invocaciones? Si es duro o no. Bueno, parece que le cura, puede ser. Tengo regenerar, creo, ¿no? Creo que sí. Vamos a hacerle otra Bahamut. Que tenemos dos usos. Bien, buen ataque. Un poco largo, pero buen ataque. Vale, nada. Atacamos. Hace ataques normales. Creo que quita ya bastante vida. Hostia, otro criticazo de Tifa. Colmillo envenenado, bueno, yo tengo protección contra todo, chato. Bien. Era durillo, el enemigo este. Madre mía, recuperar, regenerar. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué manera de chetarme. Forastero, esto tiene pinta de ser de Zid, hay de Zid, de Vincent. Y gran viento.
Ahí está triste, pobre. Vamos a ver las últimas armas que me han dado. Este, tengo aquí fuentes para tomarme y no me he tomado ninguna todavía. Vale, gran viento, ¿qué es? Habilidad límite, gran viento. Esto será el último límite de Zid, puede ser. No lo recuerdo ahora. Aquí parece que hay algo rojo. Materia de recibida. Y bueno, vamos a equiparse la barret. Vamos a ponerle. Hostia. Pues no han parido aquí, ¿sabes? Madre mía. Hades, pues. Ahora la veremos en un combate. Tengo algo que me cure la tristeza. Habilidad límite creación. Pues no sé de quién será ese límite, pero bueno. Porque no será ni de Barret ni de. A ver. No, la de Clout es omnilátigo, obviamente. Aquí había que tocar una alarma, puede ser. Me estoy engañando yo. Puede que me esté engañando, ¿eh? Estoy mezclando Final Fantasy o estoy mezclando ubicaciones del mismo Final Fantasy. Tendría que haber. Tendría que haberme gastado una magia muro, porque ahora, claro. A ver. ¿Contra quién la gastas? Puto Barret. Que soy capaz de matarme a mí mismo, ¿eh? O sea, no me mato a los enemigos, sino me mato a mí mismo yo. Bueno, cheto total. Cheto total. Bueno, este que se cure. Madre mía, cheto total, ¿eh? El veneno le cura, pero no le cura, vamos, nada. Pues es una buena zona para subir de nivel, ¿eh? Una carpa y para adelante. Guardamos. Y para adelante. No. Joder, no. Ahora. Vale, ya tengo más o menos ubicado el bicho este. Para venir yo por mi cuenta a subir de nivel. Seguir buscando por aquí el pasillito que nos lleve al. Joder. Al lago este. No sé si era por aquí. Creo que sí que era por aquí. Sí, creo que era por aquí. ¿O no era por aquí? Ah, no, está lo de los ancianos. Vale. Pues era por otro agujero. Joder, el joystick. Voy a llamar con una escopeta de feria.
por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Oh, no, no, creo que es por aquí lo del lago. Sí, además me indica más o menos dónde está Goldsouther en el mapa. Ay, madre mía. Vale, creo que era aquí. Bien, hombre, tira toda la puñetera ceniza encima del teclado. Perdonad. Que tira toda la ceniza encima del teclado. ¿Hay que llevar a Vincent aquí o no? Pues no hace falta. Bueno, pues sí que hace falta. O igual me estoy engañando yo, pero yo juraría que es aquí. ¡Vincent! Mira, ya que estás, te voy a equipar un arma un poquitín mejor. Como es, por ejemplo, forastero. ¿Ves? Para que luego te quejes. Vale, creo que ha aparecido algo aquí. Vale, creo que son las dos cosas, el último límite y el último arma. Efectivamente. No tiene ningún crecimiento. Pero bueno. Hostia, este no tiene crecimiento. Punto errado. Me cago en la puta. Mira que le quito yo a este. Porque creo que le he quitado... Le quito a revivir, ¿verdad? Sí, y el elemento W. Esto es que no tiene apenas defensa, pero hostia puta. Y el mitrilo este igual me hace falta. Que no sé si es mitrilo o trozo de mitrilo que nos hace falta para... Vamos a ponerle esta. Para las armas de... O sea, para dárselas al tío este que hace armas. Voy a poner el elemento W y revivir. Tengo un pelín menor de defensa, no pasa nada. Vamos a llamar a Tifa otra vez. Y nos vamos a viento fuerte. ¡Ay! Los botones de la mierda. La verdad es que lo del tema de las armas últimas, las mejores armas para usar, que creo que todas tienen crecimiento cero o crecimiento ninguno, es recomendable usarlas únicamente en el último combate o cuando ya tenemos todas las materias más o menos a un buen nivel para la última zona. Si no, realmente no vale la pena que no te crezca materia. ¿Cómo estaba el truco este del elemento W, que creo que te duplicaba? Creo que lo dije. Que te duplicaba la... los elementos. A ver por dónde es. Por aquí no. Por aquí es. Vale. Vamos a viento fuerte. Creo que está por aquí Junon, si no me engaño.
Ahí está el laboratorio. Aquí ya podemos salir. Y aparcar, ya nos iremos a... A ver si lo del mitrilo es esto o son trozos de mitrilo, que no me acuerdo realmente. A ver, ¿dónde estaba? Eso estaba... Era una isla que estaba... Es una casa que estaba casi en la playa. Seguramente será en otro continente. Y cuando hablo de otro continente, hablo de otro continente, por favor. Era por aquí que había una casa así solitaria, creo que es esta de aquí. Sí, esta era la casa. Necesito los materiales. Pues entonces lo de mitrilo no es mitrilo, es trozo de mitrilo lo que me hace falta. Y si ahora te pego una paliza y me llevo todo. Bueno, pues no era mitrilo, era trozo de mitrilo. Por tanto, igual se puedo equipar mitrilo a este. A ver si es mejor que el oro de dragón. Ya está. Mitrilo. Sí, es mejor. Tiene las mismas ranuras, así que nada. Y ahora vamos a pegar a ver si ha aparcado ya la... Ha aparcado ya arma por ahí. Podemos luchar contra ella. Creo que estaba por aquí, por estos continentes dando vueltas. Aquí no está. Por aquí tampoco. Ahora me dirás que no está aquí, ¿no? Obviamente. Pues no está por aquí ahora. No sé si en la guía me pondría las ubicaciones. Lo que pasa es que la guía no la tengo aquí ahora mismo a mano. Bueno, os podría enseñar, de hecho lo voy a hacer, a criar chocobos. Que primero que tenemos que hacer es gastarnos una pasta que te cagas en establos. Podría cuidar 6 chocobos por 10.000 gil. ¿Qué te parece? Vamos a decir que cuide mis chocobos. Vais a ver cómo se pierden los dineros. Tengo que tener un mínimo de 3 para criar, para tener un chocobo macho, un chocobo hembra y poder aparearlos, y que tengan un niño, o sea un chocobito. Luego tenemos que entrenarlos en Gold Saucer. Es muy engorroso esta parte, ¿vale? Tienes que darle muchísimas horas. Porque tienes que... A ver, esto es para criar. Vamos a comprarle una de estas.
Vale, tengo 200.000, no 20.000, vale, pues vamos a comprar dos verduras, dos verduras, dos verduras, dos verduras, dos verduras, dos verduras y ya está. Como decía, es súper engorroso porque primero tienes que encontrar un chocobo macho, un chocobo hembra, que sean medianamente buenos, entrenarlos en Gold Saucer para que suban de nivel. Cuando suben de nivel tienes que aparear un chocobo de un color con otro de otro color para que te salga otro de otro color diferente. Como digo, es súper complicado, pero simplemente os voy a... Este la tengo un maestro. Vamos a ponernos a tres chocobos. Para empezar a capturar chocobos. Vale, como veis, en las pisadas estas hay que buscar los chocobos por todo el mundo. Yo lo voy a buscar por aquí. Aunque no sé si depende de la zona. O sea, de la zona depende la calidad del chocobo. Bueno, es que no voy a gastar ni verduras, ¿vale? O sea. Un ataque a uno. Un ataque a otro. Y el chocobo es mío. Pero el chocobo lo mandamos al establo general. Madre mía, 130 y 14. Vergüenza. Ahora nos pregunta si lo llevamos al establo. Voy a cazar 3 o 4. A ver si tenemos suerte y tenemos, aunque sea un macho y una hembra. Solo podemos tener hasta 4 chocobos, ¿vale? En el establo de fuera. Así que tendremos que empezar a ir descartando los chocobos que no... Va, joder, ahí. Los chocobos que veamos que no son interesantes o importantes los podemos ir desechando. De eso ya se encarga el niño, de decírnoslo, si el chocobo es bueno o no. Pero esto tendría que estudiarme otra vez todo bien. Porque igual depende de las zonas donde cacemos los chocobos. Te salen chocobos mejores o peores. Madre mía, vale. Hasta que lo rompe todo. Mira, unas pociones se mata. Unos bichejos estos de mierda. Al establo, creo que tengo tres. Voy a buscar el cuarto. Me están saliendo prácticamente en todos los combates porque tengo la materia atrae chocobo a un nivel muy grande, o sea, a un nivel muy alto. Y por tanto te sale prácticamente en todos los. En todos los combates donde haya la zona de chocobos te salen. Se me pase. Hostia, lo he abandonado. Me cago en la puta. Oh, qué tonto, es igual. Seguro que será el bueno, seguro. Las verduras normalmente se compran para. Supongo que lo sabéis. Para que el chocobo se entretenga mientras tú luchas. Pero claro, en unas luchas donde tú. Con un ataque te cargas al enemigo, es que no vale la pena ni gastar las verduras. Hostia, otra vez. ¡Ah, oh, qué tonto, por el amor de Dios! ¿Qué me pasa? Despierta, tío, despierta. Deja de pensar en las rubias y en las morenas y en las pelirrojas. Céntrate, tío, céntrate. Dios, que ataco al chocobo, me he vuelto loco. Me deslazan una. Bueno, a ver si ahora no la cago.
Volverlo al establo, muy bien. Y ahora vamos al establo. ¿Veis? Tenemos cuatro. Ahora, si cazamos otro, el primero que ha entrado aquí se va y entra ese. De hecho, creo que en viento fuerte podemos llevar también un chocobo. Bienvenido. Vamos a ver los chocobos que tenemos. A ver, tenemos un chocobo que no es recomendable. Un chocobo que no parece muy bueno. Uno que no es recomendable y uno que no parece muy bueno. Vamos a poner este. Macho, ¿no? Vamos a llamarle Choco. Ya tenemos que mover otro chocobo. Y a buscar una hembra. A ver este lo que es. Mira, una hembra, de puta madre. Ya tenemos un macho y una hembra. A esta la vamos a llamar Choca. Para diferenciarlos. Y... bueno, ahora los podemos alimentar para que... pues para que vayan subiendo un poquito de nivel. Vamos a ponerle, por ejemplo, una cada uno. Ah, bueno, esto está un poco bugueado. Esto es sí, esto no, esto es elige otro, ¿vale? Bueno, pues ha cogido super velocidad. Se entienden mejor. Hay que también tener bastante afinidad con el chocobo para poder controlarlo en las carreras. Vamos a alimentar a Choca ahora. No. Ay, de verdad que lo del mando. No sé las veces que lo he dicho. Si cada vez que lo dijera pagar un euro me hubiera arruinado. A Choca. Vale. Una. Sí. Super velocidad, se entiende mejor. Podemos darle una animalada de verduras. De hecho, voy a comprar. Estas que son baratas. Voy a comprar 30. Y voy a darle 15 a cada uno. No sé si puede darle más de 10, pero bueno. Esto, como os digo, es súper caro de hacer, ¿eh? 16 vamos a darle. Super inteligencia. Se entienden mejor. Bueno. He malgastado 16, pero bueno, es igual. Alimentar. ¡A Choca! Vale, 16. Super inteligencia, se entienden mejor. Y ahora vamos a criar, vamos a hacer que críen. Pues si solo tengo dos, quiero este. Bueno, está cualquiera, pues. Bueno, y este, ya que estoy aquí. Ya tenemos que darle una nuez para que críen. Vamos a darle una nuez por off, por ejemplo. Sí. Como os digo, esto tendría que estudiármelo bien otra vez. Porque esto sí que es de las cosas que más pereza me dan de hacer. Y nos ha crecido un nuevo chocobo. Es hembra, lo cual mola porque las hembras son menos... menos comunes. Vamos a llamarte Choca 2. Oh, chocados, te llamas chocados porque te chocas. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que ahora no me dice si este es bueno o no. Pero vamos a alimentarlo. Vamos a darle dos verduras de estas, por ejemplo.
super velocidad, super resistencia, super inteligencia, se entienden mejor. Bueno, aunque no te pongan super inteligencia, super no sé qué, ahora vais a ver. Voy a hacer una carrera de chocobos en Ghost Souther con chocados. Para que veáis lo que cuesta de hacer. Tenemos una mierda de chocobo ahora mismo. Un chocobo que le va a costar la vida acabar la carrera. Pero la única forma que tiene de subir de nivel es ganando carreras en Ghost Souther. Vamos a ir por aquí. Por aquí no. Por aquí. Para arriba. Creo que el tema era tenías que coger dos chocobos amarillos de nivel A o clase A. Creo que te salía uno azul. Luego uno azul de clase A con uno azul de. Con uno amarillo de clase A te salió uno verde, creo. Luego un azul con un verde, un negro. Y luego creo que eran dos negros, te salía un. Te podía salir un chocobo dorado, era algo así, ¿vale? No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a hacer una carrera para que veáis. Ay, que me estoy engañando de botón para correr. Para que veáis la mierda de chocobo que con el que empiezas. Ahí está, Esther. Déjame inscribirme. Con chocados. Vamos a elegir la corta porque si no, no vamos a llegar al final. Fijáis, es. Primero es incontrolable porque no tenemos buena afinidad. Pero vamos, es que. Me van a sacar entre. Tres cuartos y dos tercios de circuito, ¿eh? Fijaos dónde voy de atrás. Y voy con el turbo puesto. Me están sacando una barbaridad. Tendría que alimentarlo, pero muchísimo, muchísimo. Para que. Me voy a dejarlo en automático ya. Tendría que alimentarlo muchísimo para. Bueno, lo voy a cortar. Para llegar a un buen nivel. De hecho, no sé si he podido ver las estadísticas. Voy a hacer otra para ver si me muestran estadísticas. Fijaos, máxima velocidad 29 km por hora. Vale, vamos a ver los demás chocobos. 76, 74, 87, 80, 82. O sea, hay que alimentarlo mucho para poder ganar una carrera o dos y a partir de ahí empezar a subirlo de nivel. Eso tenemos que hacerlo con dos chocobos, uno macho y uno hembra amarillo, para llegar a un chocobo de nivel, bueno, de nivel 2 no, para llegar a un chocobo de color verde o azul. Creo que es azul. Bueno, dejaremos que acabe la carrera. Cuando acabe la carrera la cortaré.
Por lo menos la música es animadita, ¿no? A ver si acaban ya la carrera. Bueno, ¿está todo acabé la carrera o qué? Mira cómo está ya pobre Chocobo. Está arrastrándose por el suelo. Bueno, parece que aún ha acabado. Perdón, ya está, ya se ha acabado. Bien. Bueno, ya os he explicado un poquito el tema de los chocobos. Cuando lo tenga bien estudiado y tal, a ver si fuera de cámara puedo subirlos de nivel. Intentar criar un chocobo de otro color para que lo veáis también. Va a ser complicado porque digo, son muchas horas y mucha paciencia, porque no, si, creo que no siempre, si haces, digamos, el chocobo macho y hembra de clase A, no siempre te sale un chocobo verde. Luego se tienes que volver a repetirlo para que te salga un chocobo verde, un chocobo azul. Es muy complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, este vendedor de objetos, no. Este vendedor de objetos, este vende armas. Hay carpas, almacén general. No vendes carpas, ¿no? Nada. Pues si no vendes carpas, no me interesa. Y bueno, pues vamos a dar otra vueltecita, a ver si vamos a arma. Podemos combatir con ella, hostia, tengo ganas de cargármela. No parecía demasiado complicado el primer combate. Sé que son dos o tres combates. Supongo que cada combate irá más, irá complicándose más la cosa. Y si no la encuentro, pues cierro el directo. Ya buscaré por la guía si hay ubicaciones donde encontrarla ya parada, para no tener que estar dando vueltas como un imbécil. Y como encima esto te aparece cuando la tienes encima. Pues este continente parece que no está. Miremos otro continente. Vamos al continente de arriba primero. Una vueltecita rápida. Luego hay otra arma que aparece en el desierto de Goldsouther, creo. Porque esa no te aparece siempre. Aparece a veces. Incluso diría que tienes que derrotar a las otras dos armas para que te aparezca. Aparece por aquí, se ve por ahí una cabecita. De aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues. Ah, no, es el puente. Pues nada, voy a dejar aquí el directo, ¿vale, chicos? Ya buscaré ubicaciones, a ver si las encuentro en la guía o algo, para no tener que estar dando vueltas y aburriros más de lo que os aburro de por sí. Pero nada, chicos, lo dicho, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente. Adiós.